mensaje liberó el mandante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¡Gracias!
aunque Dios le dio al séptimo ángel. Y sabemos que la novia del Cordero pasará una vez más, una vez más. Destellos nos redimen, Eva, hacia tu nombre, Señor Jesús. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, tu nombre da gloria. Oh, Jehová, sino tu nombre.
después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para ver el sol. Después de haber visto a su familia perecer, en ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con voz el redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con voz el redentor. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia y cuando Israel los bendecía.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura y entender de la manera que Dios quiere que entendamos. Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, muchas gracias por una oportunidad más, Señor, de vida que tú nos das sobre esta tierra, oh Padre. Tú dijiste en Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, le perfeccionará hasta el día de Jesucristo, oh Padre amado. Razón que también en este último tiempo tú ibas a enviar una palabra perfecta, un mensaje de la hora, Señor. Por eso que tú dijiste en Sofonías 3:9 que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Oh Padre amado, entonces razón que tú dijiste, oh Padre amado, y ya una vez enviado este glorioso mensaje en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, entonces nosotros encontramos en este punto de la tierra, queremos unirnos de esta manera que tú lo programaste, oh Padre amado. No fuimos nosotros, Señor. Tú enviaste la unción, Señor, la unción del águila. Y todos se juntan alrededor del cuerpo muerto, Señor. Entonces, en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes del profeta Elías, oh Padre amado, en cumplimiento de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde debemos comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reino, oh Padre amado. Mensajes gloriosos, mensajes, Señor, que tú enviaste, que estaba oculto en la Biblia, oh Padre, para sabios entendidos, y lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender. Estaba en misterio, como lo dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces, estos gloriosos mensajes que nuestro profeta ha dejado, más de 1200 folletos, prédicas en audio, en discos, oh Padre, entonces permite esta tarde entrar rápidamente en la escena de tu palabra. Permite que, oh Padre amado, que si es tu programa, unge con tu Santo Espíritu a cada uno de vosotros que lecturará, oh Padre amado. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La unidad de un Dios en una iglesia. Este servicio fue realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 21 de diciembre del año 1958. Voy a lecturar en los párrafos 36 en adelante. Usted sabe, la escritura dice como un hombre piensa en su corazón, así es él. El viejo infiel y crítico solía decir, qué tonto fue Dios al decir que ahí había facultades mentales en el corazón del hombre, porque no hay nada ahí con lo cual pensar. Pero hace como 4 años la ciencia se dio cuenta que en el corazón humano hay una facultad para pensar. Ahí está un pequeño espacio, un lugarcito donde no hay ni aún una célula, un pequeño compartimiento en el corazón humano. Eso no está en el animal o en ninguna otra vida, pero en el corazón humano hay un lugar pequeño y ellos nunca podían llegar a la conclusión de lo que era eso. Pero finalmente ellos dijeron esto, eso es el lugar donde mora el alma. Así que Dios habla su palabra correctamente, como un hombre piensa en su corazón, así es él, no en su cabeza. Si Dios hubiera querido decir cabeza, él hubiera dicho cabeza. Él dijo su corazón, párrafo 37, que si Moisés, cuando él subió y Moisés dio, le dijo, quita tus zapatos, Moisés, tú estás en un lugar santo. ¿Qué si Moisés hubiera dicho, ahora espera un minuto, Señor, yo sé que tú quisiste decir que mi sombrero,
Yo me quitaré mi sombrero. ¿Eso es más reverente? Él nunca dijo sombrero. Él dijo zapatos. Eso es lo que él quiso decir. Él nunca quiso decir que se estrecharan las manos y se unieran a la iglesia. Él dijo, os es menester hacer otra vez, y eso es de arriba, no que ponga su nombre en el libro, sino que sea regenerado y su alma cambiada, su ser entero hecho un nuevo otra vez. Párrafo 38. Ahora, cuando un hombre nunca ha tenido esa experiencia, él aún es un hijo de Dios en creación, un hijo de Dios caído. Esa es la razón que él puede tomar madera y hacer edificios. Él puede tomar hierro y hacer maquinaria. Él puede tomar joyas y hacer relojes. ¿Qué puede hacer él? Él puede tomar algo que es sacado de la creación original y pervertirlo de su posición original para hacer algo grande. Pero él no puede crear, solamente Dios puede crear y solo él. Párrafo 39. Y notamos entonces en esto que Satanás escogió la cabeza del hombre. Él tomó su parte intelectual y ahora la iglesia se ha empezado a mover en las partes intelectuales del hombre. Oh, es una gran iglesia, tenemos una gran denominación. Somos los más antiguos en el país, pero hermano, hasta que ese hombre o mujer, joven o señorita, sea completamente convertido, él tomará esas concepciones intelectuales y dirá, la Biblia no quiere decir esto y eso no significa aquello. Los días de los milagros han pasado y no hay tal cosa como esa como otras cosas. Eso ahí no está correcto. Y usted dirá, y los días han pasado porque él está mirando intelectualmente a eso. Pero deje que ese mismo hombre tome el pequeño conocimiento que él tiene en su cabeza y se lo dé a Dios. Y deje que el espíritu del Dios vivo descienda dentro de ese corazón de él. Y él ya llamará a cada palabra de Dios la verdad y cada promesa divina. Entonces él puede lograr algo para Dios. Párrafo 40. Vea usted esa pequeña parte, el compartimiento en el corazón del hombre. Dios formó eso ahí para sí mismo. Eso es su cuarto de control. Él se asienta ahí para controlarlo a usted. Ese es su sitio. Eso es donde él envía sus mensajes y el cuarto de control. ¿Cómo puede él obrar con usted cuando la naturaleza del espíritu del diablo está ahí? Y cada hombre nacido sobre la tierra es nacido en pecado, formado en iniquidad y viene al mundo hablando mentiras. Eso es correcto. Así que en esa naturaleza carnal adámica, ¿cómo puede un hombre lograr cualquier cosa solamente por medio de su intelectualidad? Pero cuando él viene a ser una nueva criatura y el viejo hombre ha quedado atrás y el nuevo hombre, Cristo, toma su trono en el corazón humano, entonces la vida se mira diferente. Entonces él comienza en un camino nuevo, desde sus propios motivos egoístas hasta las grandes ideas de hacerse a sí mismo algo grande. Él comienza allí en dirección al Calvario. Para reconocer a Dios, entonces todos objetivos, sus motivos, sus logros y todo lo que Él es reposa en la gloria de la cruz, donde Cristo pagó el precio por la vida humana. Cristo es nuestra vida. Párrafo 41. Ahí está el por qué Jesús dijo, excepto que un hombre sea nacido otra vez. Él ni aún puede entender el reino de Dios. Usted no puede hacerlo. No está en usted el hacerlo. Entonces, ¿por qué Dios forma ese pequeño lugar? Él lo hizo así para usted pudiera ser lleno ahí. Usted tiene que estar lleno con algo. Usted no puede ser un ser humano sin estar lleno. El tiempo ha venido a donde usted está forzado a hacer una decisión. Y eso es ahora. Ahora, eso es forzado sobre toda la tierra. Párrafo 42. Yo he escuchado ministros que se levantan con gráficas y tratan de explicar lo que era la marca de la bestia. Con alguna clase de gráfica, eso no necesita una gramática.
La escritura dice todos los que no recibieron el sello de Dios tenían la marca de la bestia. Ahí están dos clases sobre la tierra. Uno tiene la marca de Dios y el otro tiene la marca del diablo. Y todos los que no recibieron la marca de Dios tenían la marca del diablo. Eso es lo que dice la escritura. Así que usted está forzado a hacer una decisión y déjeme machacar eso dentro de usted, no para ser rudo o ser vil, sino para decirle la verdad y advertirle. El hombre tiene que hacer algo acerca de eso. Es forzado a usted. Usted debe hacer una decisión. Párrafo 43. Entonces, si yo puedo mostrarle a usted por la palabra de Dios, lo cual es el sello del Dios vivo, entonces usted lo sabrá. La Biblia dijo una vez en Efesios 4:30 y en muchos lugares por toda la Escritura que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Entonces, si el Espíritu usted está marcado del otro lado, no importa cuán intelectual o cuántas grandes denominaciones usted pertenezca, cuán pío y religioso es usted. Satanás fue la misma cosa. Satanás no es algún gran bruto como con una cola ahorquillada y pezuñas ahorquilladas. Él es un espíritu. Y la Biblia dice que sería tan astuto en él y que él engañaría a los mismos escogidos si fuese posible. Él es religioso. ¿No era Caín tan religioso como lo era Abel? ¿No ofreció Caín una ofrenda tal como lo hizo Abel? ¿No edificó Caín una iglesia para el Señor lo mismo como Abel lo hizo? ¿No se postró Caín y adoró tal como lo hizo Abel? ¿No ofreció Caín un sacrificio tal como lo hizo Abel? Pero uno vino por una concepción intelectual. Él trajo las flores y los frutos del campo e hizo su altar hermoso, intelectual. Párrafo 44. Pero Abel por fe escogió un cordero, porque esa fue la sangre y vida que fue tomada y él lo arrimó a una roca y machacó su pequeña garganta hasta que él sangró hacia la muerte. Dios dijo, ese es el justo Abel, eso es correcto. ¿Cómo vino eso a él? Por revelación, no por intelecto, por su corazón él supo eso. Jesús dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. La revelación espiritual, la concepción espiritual. El hombre mira sobre lo externo, dice la Escritura. Dios mira en el corazón. Párrafo 45. Párrafo 45 por último. Y Dios le bendiga, hermana Margarita, para que continúe la lectura en el párrafo 46. Termino el 45. Usted está lleno con algo. Usted podría estar lleno con duda. Sus pobres corazones pueden estar rebosando de duda. Yo espero que no. Sus corazones pueden estar llenos de apuros y preocupaciones y podría ser que sus corazones estén llenos de problemas. Y podría ser que usted esté lleno de religión intelectualmente, con una buena y perfumada teología, perteneciendo a las grandes iglesias que han estado en existencia por años, sentándose atrás tan confiado como usted puede estarlo. Hermano, déjeme decirle esto. Usted podría traer miembros a esa iglesia hasta que usted se pusiera viejo y muriera, y usted nunca hará nada sino edificar otra torre de Babel. Ciertamente, usted puede estar lleno de tonterías, usted puede estar lleno de necedad, usted puede estar lleno de cualquier cosa, pero usted no puede permanecer vacío. La Biblia dice que usted no puede. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. A continuación, hermana Rosalia, por favor, si puede continuar en los párrafos 46 al 55.
A ver, entonces, hermana Margarita, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 46 al 55. Hermano, te lo bendiga. Del mensaje La unidad de un Dios en una iglesia, del año 58, 12, 21, párrafo 56. Abraham llamó a aquellas cosas que no eran, como si fueran, porque Dios así lo. Ah, es del 46 al 56. Amén. Párrafo 46. La Biblia dice, cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, él camina en lugares secos buscando descanso. Y entonces él regresa con siete diablos más peores que lo que él era. Y la última condición de ese hombre es ocho veces peor que la que era en el principio. Eso es lo que sucede con estas reuniones. Cuando la gente se es encaminada en los avivamientos y los hombres solo son guiados a una concepción intelectual, él se va y se une a alguna iglesia y deja que eso lo satisfaga. Todo eso está bien. No hay nada en toda esta otra necedad. Nosotros no deberíamos de tener eso. El pastor dice, oh, todo eso fue para otra edad allá atrás. Y la primera cosa que usted sabe es que el diablo regresa con otros siete diablos y él se convierte en un diablo religioso. Entonces él es realmente lleno. Entonces él tiene orgullo y envidia. Y aún él está enojado con el mismo Dios que escribió la Biblia. Él mira allí y dice, estas señales que yo hago, ustedes también las harán. Eso fue para los discípulos. Párrafo 47. Y por todo el mundo y predicar el evangelio, dijo Jesús. Su última comisión a la iglesia, estas señales seguirán a los que creen. ¿Hasta dónde? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Estas señales seguirán a algunos de ellos. La escritura dice, las seguirán a ellos, a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren serpientes o bebieren cosas mortíferas, no les dañarán. Si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Eso es lo que Jesús dijo. Estas señales seguirán a los creyentes, no a los que piensan negativamente, no a los miembros de iglesias intelectuales, sino para los creyentes nacidos de nuevo, quienes han salido de lo intelectual hacia el corazón, donde Dios toma el trono en su cuarto de control, para controlar sus emociones, para controlar su fe, para controlar su carácter. Aleluya. Párrafo 48. Dios quiere llenarlo a usted, porque Él quiere llenarlo a usted. ¿Con qué quiere Él llenarlo a usted? Él quiere llenarlo a usted con Él mismo, aleluya, el Espíritu Santo, llenarlo con el Espíritu Santo. Jesús dijo en Lucas 24:49, eso, vosotros recibiréis poder después que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces seréis testigos de mí en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Cuando ustedes hayan recibido su grado de doctor, cuando usted haya visto que recibieron un bachiller de arte, no. Pero cuando ustedes hayan recibido el Espíritu Santo, entonces ustedes serán testigos de mí a través de esta generación, las generaciones que están por venir hasta las partes remotas de la tierra. Párrafo 49. Y en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino del cielo como un viento recio y poderoso y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, señales y maravillas fueron obradas entre ellos.
Y los intelectuales dijeron: varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Pedro les dijo: arrepentidos cada uno de vosotros y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, y a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Párrafo 50. Ahí está con lo que Dios quiere llenarlo a usted. Él quiere llenarlo a usted con el Espíritu Santo, y entonces usted estará unido. ¿A qué? ¿A una iglesia? No, señor. Usted estará unido. ¿A qué? ¿A un credo? No, señor. Usted estará unido a Dios. Y usted y Él serán uno, como Él y el Padre son uno. Y el Espíritu Santo de Dios vivirá en usted. Y las mismas obras que Cristo hizo cuando Él estaba aquí en la tierra, en el Cristo, en Jesús, serán mostradas en usted. Porque Él dijo que Él lo haría. Entonces nosotros somos uno. Párrafo 51. Jesús oró por eso. En la oración de esta noche, nuestro Maestro Celestial oró al Padre que nosotros fuéramos uno, como Él y Dios son uno. ¿Y cuán cerca estaban ellos? Dios era la vida y el Espíritu en Él. Y si nosotros somos uno con Él, seremos la vida y el Espíritu de Él estará en nosotros. Entonces lo terrenal, lo carnal, lo concepción intelectual y los credos y dogmas se desvanecerán, y una nueva experiencia virginal generada del nuevo nacimiento del bautismo del Espíritu Santo acontecerá en el corazón humano. Entonces ustedes serán uno. Entonces el hermano realmente será hermano. La hermana será hermana. Sus objetivos y sus motivos y todo lo que ustedes y todo lo que usted alguna vez desea ser o tratar de ser será para el reino de Dios. Aleluya. No importa la iglesia que usted representa, a dónde usted va o qué hace usted. Párrafo 52. Hay tanta gente que hoy en día dice que el Espíritu Santo no es real para hoy. Bueno, hay miles, millones de ellos que dicen no es así. Ahí están aquellos que están gozando las bendiciones de Él. La mayoría son gente pobre que han sido abatidos y rechazados por el mundo. Gente quien ha sido arrojado fuera de las iglesias a causa de que ellos creyeron que Dios es Dios. Pero ellos han sido llenos con el Espíritu Santo. Ellos son uno en propósito, son uno en corazón. ¿Quiénes son esa gente? Metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos, testigos de Jehová, ortodoxos, judíos, todos juntos. Ellos se convirtieron en uno, no uno para un credo, no uno para una denominación. Esa es la obra del diablo, a través de concepciones intelectuales, sino la obra del Espíritu Santo, el reino de Dios en usted. Y Dios lo coloca sobre el trono de su corazón, en su cuarto de control, controlando sus emociones y controlando sus poderes, controlando sus concepciones y haciéndolo a usted uno con Él, en compañerismo y en amor. Y Dios lo llena a usted con amor, Él lo llena a usted con poder, Él lo llena a usted con el Espíritu. Él lo llena a usted con su propia naturaleza divina y Él cambia la naturaleza carnal de usted dentro de la naturaleza de Él. Entonces en esto usted se convierte en una nueva creación en Cristo. Párrafo 53. Entonces el amor, usted sale y le parece que los pájaros cantan diferente. Oh, cuán diferente es eso cuando Cristo viene. ¿Cómo puede usted mirar hacia atrás y pensar cómo me alejé alguna vez de eso? ¿Cómo lo rechacé? Todo es diferente. Usted no tiene enemigos. Todos ellos miran
melodiosamente. Usted puede perdonar todo lo que alguna vez ha sido hecho. Y usted podría orar en la calle por el más amargo de sus enemigos, poner sus brazos alrededor de él y levantarlo, sin importar a qué credo o a qué denominación él pertenece. Él es una criatura por quien murió Cristo. Eso es con lo que Dios quiere que usted esté lleno. Esa es la llenura, ese es el reino, ese es donde somos uno. Párrafo 54. Nosotros somos uno entonces, no para promover una denominación, no para promover un culto o algún credo. Nosotros somos uno para promover el reino de Dios. Entonces tomamos su plan. Y cada vez que la bendita Biblia dice cualquier cosa, el Espíritu Santo en usted clamará. Así es. Esa es mi palabra. Usted no dice... Lo dijo el doctor Dones, que acerca de esto, o lo hizo el doctor fulano de tal. Eso no hace diferencia a qué doctor así lo dijo. Jesús dijo que ella es la verdad, y cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Eso es cuando somos uno. Párrafo 55. Todos ustedes metodistas, bautistas, presbiterianos, y todo cualquiera que sea, somos uno. No deje que el diablo use su ojo. Deje que Dios use su corazón. Si usted mira y trata de entender lo que eso es eso lo que lo hace. ¿Cómo viene eso de una manera y usted no cuestiona eso cuando usted recibe el Espíritu Santo? Si usted aún está cuestionando la palabra de Dios, eso muestra que Dios no está en su corazón. El Espíritu Santo no cuestiona una cosa que Dios dice. Él dirá, amén y amén. Y así es, porque Dios así lo dijo. Párrafo 56. Abraham llamó a aquellas cosas que no eran como si fueran, porque Dios así lo dijo. Dios le dijo a los 75 de edad y a Sara de 65 que ellos iban a tener un bebé. Bueno, eso era ridículo de pensarlo así, pero Dios así lo dijo. Y Abraham era un hijo de Dios. Y él caminó 25 años llamando a todo. Todos los días decía él, Sara, ¿cómo te sientes, querida? No siento ninguna diferencia de lo que siempre he sentido. Hacía 40 años que había pasado su menopausia. Y nunca tuvieron hijos cuando ella estuvo viviendo con él, cuando era ella de 17 años de edad. Pero él creyó en Dios. Llamó toda cosa contraria a eso como si no fuera. Y él llamó la palabra de Dios la verdad. Pasó el primer mes. ¿Cómo te sientes, Sara? No hay ninguna diferencia. Bueno, dijo él, gloria a Dios. Tendremos el niño de todas maneras. Pasó un año. ¿Cómo te sientes? No hay ninguna diferencia, pero lo tendremos de todas maneras. Y la Biblia dice, en lugar de ponerse más débil, él se puso más fuerte todo el tiempo. Aleluya. Eso sería más que un milagro. Dios así lo dijo. Y tiene que suceder. Aleluya. Párrafo 57. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 57 al 67. Amén, hermanos. El Señor le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia. Párrafo 57. ¿Sí me escucha, hermanito, verdad? Veinticinco años y ahora ella es de 90 y él de 100. Un día un ángel descendió y tenía su espalda volteada hacia la tienda. Y él dijo, Abraham, voy a visitarte. Y él le dijo a Abraham lo que iba a suceder. Y el pequeño Isaac nació. ¿Por qué? Porque Abraham no se tambaleó en la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue esforzado, dando gloria a Dios.
¿Por qué? Eso no estaba en su mente, eso estaba en su corazón. Párrafo 58. El trono de Dios está en el corazón humano. Ahí nosotros llegamos a ser uno, uno en propósito, uno en logro. Si un hermano metodista gana 100 almas para Dios, amén y amén. Si el presbiteriano o cualquiera que él pudiera ser gana una alma para Cristo, amén y amén. Si Tommy Osborne gana 1 millón de almas este año y Oral Roberts 1 millón de almas y Billy Graham 1 millón de almas y cada otra denominación 1 millón de almas, yo puedo pararme y alabar al Dios vivo. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros estamos logrando, el reino de Dios. Eso es donde está nuestro objetivo que hagamos, el enviarle almas a Él. Ellos son cristianos nacidos de nuevo. Eso es cuando somos uno, estamos unidos juntos, somos hermanos. Y no mientras usted diga, bueno, ellos no son metodistas, ellos no son bautistas, ellos no son esto, eso o lo otro. Entonces su motivo entero está equivocado y su objetivo y todos sus logros están equivocados. Cuando usted está tratando de hacer alguna cosa dentro de usted mismo para hacer que eso se mire grande, cuando usted es pequeño, recuerde. Párrafo 59. ¿Ha notado usted alguna vez al trigo creciendo? Si usted ve al trigo levantarse y solo moverse a sí mismo de esa manera, recuerde. No hay grano en él, está vacío. Una espiga llena siempre se inclina. Y un hombre que está completo, lleno con la bondad de Dios y su misericordia, él inclina su cabeza en humildad. El que se humillare a sí mismo, Dios lo exaltará. Y el que se exaltare a sí mismo será humillado. Amigos, es tiempo que los hombres y las mujeres despierten a la realidad de que queremos ser uno. Jesús oró que nosotros podríamos ser uno, tal como Él y Dios eran uno. Y Dios estaba en Él. Nosotros somos uno con Cristo si dejamos que Cristo entre. Pero la única manera que podemos hacer esto es dejando que Él tome el cuarto de control en nuestro corazón. Entonces nos convertimos en uno. Párrafo 60. Estamos encarando Navidad. Estamos encarando los tiempos. Estamos encarando cosas horribles. Todo esto que estamos encarando, ¿qué diferencia hace que venga o que vaya siempre que Cristo esté en el cuarto de control, controlándonos y dándonos fe para creer cosas que no podemos ver? Dios dijo que fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Usted lo cree? ¿Por qué? Porque Dios está en su corazón y le dice a usted que su palabra está correcta. Y el Espíritu de Dios no negará jamás algo de la palabra de Dios. Él, el Espíritu, reconocerá lo que es de Él. Oh, cuán feliz estoy de saber que hay un Dios que es real. Párrafo 61. Hace algún tiempo aquí en Indiana, había dos muchachos que crecieron en una granja. Y ellos eran tan pobres como podían serlo, los muchachos granjeros. Y ellos crecieron juntos. Y un día uno de ellos contrajo matrimonio y unos pocos días después de eso el otro también se casó y uno de ellos se fue a vivir a la ciudad y él comenzó a jugar en la bolsa de valores y se alejó de las enseñanzas de su niñez y entró a las cosas malas y él jugó eso y se hizo más rico y más rico hasta que finalmente él se convirtió en un multimillonario y se trasladó a Chicago y consiguió una de las calles grandes y edificó un palacio para sí mismo. Él y su esposa frecuentaban los centros nocturnos y bebían cócteles y se la pasaban fuera toda la noche. Ellos tenían mayordomos y todo lo demás para proveerles todo lo que ellos deseaban y ellos pensaron que realmente estaban viviendo. Párrafo 62. Pero un hombre que vive de esa manera no tiene paz. No hay paz para un corazón perturbado. No puede estar la paz ahí en un corazón lleno de pecado. Si un hombre anhela beber y él llama a eso vida, él piensa que está teniendo un gran tiempo, pero muestra su vaciedad.
Tome a un hombre que haga $1,000,000 y él desea 2. Tome a un hombre que va a una fiesta y bebe un trago esta noche y él desea otro. Tome a un hombre que vive infiel a su esposa una vez y él lo vivirá otra vez. Y viceversa. Vea, es algo. Y él nunca está satisfecho. Él podría tener $1,000,000 en sus manos o 10,000,000 en sus manos. Y él se acuesta en la noche con un apuro de borrachera en él. 2. Plena. A la mañana siguiente asustado, con pesadillas, con la mente perturbada. ¿Usted llama paz a eso? Esa no es paz. Pero un hombre no podría aún tener una almohada para recostar su cabeza. Él no podría aún poseer un par de zapatos decentes o poder tener un alimento decoroso en su casa. Pero si Dios reina en su corazón, él va feliz a la cama y despierta feliz. Es una paz perdurable, es algo que Dios hace. Párrafo 63. Este hombre había olvidado esas enseñanzas. Él fue a apostar y vino el tiempo de Navidad. Y él pensó en su compañero. Así que él escribió una carta. El nombre de uno de ellos era Jaime, el hombre rico, y Juan era el pobre. Y él escribió una carta y le dijo: Juan, deseo que vinieras a verme a través de los días de fiesta. Me gustaría reunirme contigo, hablar contigo otra vez. No te he visto por muchos años. Y le contestó y le dijo: me gustaría venir, Jaime, pero no puedo venir. No tengo el dinero para ir ni venir. Y un cheque llegó en el correo en unos pocos días y decía: ven, quiero que vengas de todas maneras. Así que Juan se preparó, un muchacho de rancho. Se puso un buen par de overoles limpios y su sombrero montañés y su pequeño saco de diferentes colores y abordó el tren. Párrafo 64. Y cuando él llegó ahí estaba un chofer sentado ahí para encontrarlo con una gran limusina. Él no sabía cómo actuar. Él se metió en esa limusina, sosteniendo su sombrero en su mano, mirando alrededor, y fue conducido a un gran palacio en Chicago. Se bajó y fue a la puerta y sonó el timbre. Y salió un mayordomo y le dijo: su tarjeta, por favor, señor. Y él no sabía acerca de lo que él estaba hablando. Él le entregó su sombrero. Él no sabía nada acerca de tarjetas de recepción. Él no tenía mucho de lo bueno de este mundo. Él le dijo: yo quiero su tarjeta. Él le dijo: yo no sé acerca de lo que me está usted hablando, señor. Le dijo: Jaime me envió para que viniera. Eso es todo lo que yo sé. Párrafo 65. Así que él regresó y le dijo a su compañero, que todavía no había salido de la cama, y le dijo: hay un hombre de apariencia cómica parado en la puerta. Continuó: él está vestido. Yo nunca he visto a un hombre vestido como él. Y él dice que Jaime lo envió. Le dijo: dile que pase. Y él se puso deprisa su ropa de baño y bajó al pasillo y encontró a su viejo amigo del rancho. Y estrechó su mano y le dijo: Juan, no sabes a ti. Oh, qué contento estoy de verte. Y el hombre del rancho, parado ahí mirando alrededor del cuarto, le dijo: Jaime, tú seguramente has tenido abundancia. Él le contestó: quiero mostrarte alrededor. Y él lo llevó a los pisos de arriba y afuera al pórtico de sol, abrió la ventana, le preguntó: ¿dónde está Marta? Oh, le contestó, ella aún no ha venido. Ella salió anoche, le dijo. Oh, ¿cómo la están pasando todos? Le contestó: oh, no muy bien, Juan. ¿Cómo la están pasando tú y Katy? Muy bien, le contestó. Le dijo: ¿está ella en casa? Le contestó: sí, tenemos 7 niños. Le dijo: ¿ustedes no tienen ningún hijo? Le contestó: no, Marta no quiere tener ninguno. Le dijo: ella pensó que sería mejor que no tuviera ningún hijo. Eso interfiere con la vida social, tú sabes. Recorrió las cortinas y le dijo: mira aquí. Le dijo: ¿ves ese banco por allá? Sí, le contestó. Le dijo: soy el presidente de aquel banco. Le dijo: ¿ves aquella compañía de ferrocarriles? Sí, le dijo.
Tengo $1,000,000 en valor en acciones en eso. Párrafo 66. Y él miró hacia abajo de ahí y vio los grandes jardines y todo lo demás. Cuán hermoso se miraba. Y Juan se paró ahí con su sombrero de paja en su mano, mirando alrededor. Y le dijo, eso está bien, Jaime. Yo estoy grato de que tú lo tengas, le dijo. Yo y Katy no tenemos mucho. Dijo, aún vivimos en aquella vieja casa de tablillas, de tablitas de tejamanil allá. Y le dijo, no tenemos mucho, pero somos tremendamente felices. En eso las voces de un montón de cantores de villancicos comenzaron a entrar. Noche de paz, noche santa. Todo es calma y todo es radiante. Ahí está una joven virgen madre del mundo. Un infante santo tan tierno y suave. Párrafo 67. Jaime se volteó y miró a Juan. Y Juan miró a Jaime y dijo, Juan, quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y acostumbrábamos a ir a aquella vieja iglesita roja ahí al lado del camino y escuchábamos a esos coros campiranos cantar esos cantos? Sí, le contestó. Y le dijo, ¿tú aún vas ahí? Sí, le contestó. Yo todavía pertenezco ahí, le dijo. Soy un diácono ahí ahora. ¿Qué acerca de ti, Jaime? Le dijo. Tú estabas hablando acerca de cuánto tú posees aquí. Y le dijo, ¿cuánto posees tú de este camino? Juan, lo siento, le dijo. No poseo nada de ese camino, le dijo. ¿Recuerdas que apenas antes de Navidad, un año, no teníamos ni zapatos? Y le dijo, estábamos más interesados en conseguir algunos triquitraques para Navidad. Y salimos a poner algunas cajas de trampa para atrapar algunos conejos, para preparar unos triquitraques para Navidad. ¿Recuerdas esa mañana aquel gran conejo de bosque que estaba dentro de la trampa tuya? Juan dijo, sí, lo recuerdo. ¿Tú prepararías algunos triquitraques? Y fuiste y preparaste algunos y los dividiste conmigo. Él dijo, sí. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 21 de diciembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 68 al 75. Le dijo, Juan, yo dividiré todo lo que tengo contigo, pero una cosa yo deseo que tú pudieras dividir conmigo. Dijo, yo te daría todo lo que poseo si yo pudiera caminar en aquel caminito polvoso con los pies descalzos rumbo a aquella vieja iglesita otra vez y sentir esa presencia del Dios vivo. Cuando aquel coro estaba cantando y el predicador campestre moldeado a la antigua estaba predicando, dijo, yo daría cualquier cosa, yo daría todo lo que poseo, cada acción del ferrocarril y todas las partes del banco y esta casa y todo, si yo pudiera regresar otra vez y tener aquella paz bendita que tenía cuando subía ese viejo camino. El viejo Juan cogió sus brazos y los puso alrededor de él y le dijo, ahí estaban tres hombres sabios que vinieron y pusieron todo a los pies de Jesús, mientras era un bebé. Y dijo, ellos recibieron perdón de sus pecados. Le dijo, yo pienso que tú eres admirable, Jaime, en lo que tú has sido bendecido que hagas. Todas estas cosas. Pero yo preferiría tener mi esposa y siete hijos y vivir ahí sobre una almohada de paja sobre la cual durmiera y tener la paz que está en mi corazón que tener todas tus riquezas, Jaime, que tú pudieras tener. Párrafo 69. Y eso es cierto, amigos. Las riquezas no se miden por dólares. Las riquezas no se miden por los grandes nombres y la popularidad. La riqueza es cuando el reino de Dios ha entrado en el corazón humano y cambió sus emociones y lo ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús y le da vida eterna. Esa es la cosa más rica sobre la tierra. Oremos. Y mientras están inclinadas nuestras cabezas, ¿es usted pobre en esta noche en bienes de este mundo? ¿Usted ni aún sabe cómo va a pagar la cuenta del carbón o la cuenta del aceite o cuánto más?
Usted podría estar en esa convicción y usted podría irse de este edificio en esta noche como el hombre pobre más feliz que hay sobre la tierra. Usted puede vivir aquí con irse de aquí en esta noche con las riquezas que el dinero no puede jamás comprar. Usted puede unir su corazón con Cristo Jesús y Él puede entrar a su alma y tomar cuarto de control. No importa lo que venga o lo que vaya, usted estará feliz el resto de días. Párrafo 70. Ese es el regalo más grande que jamás fui dado. Oh, por supuesto, usted les da a sus amigos regalos de Navidad. Eso es bueno. Esos son recuerdos. Pero, hermano, hay un regalo que se le ofrece a usted en esta noche, que no hay dinero que pudiera alguna vez comprarlo. Es un regalo gratuito que viene de Dios. Es su Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Lo recibiría usted a Él como su guiador personal, como su salvador personal, como su Dios, como su Redentor, como su Rey? Él sana el alma y el cuerpo. Él tomará el cuarto de control. Si usted tiene dudas y temores, solo deje ir eso ahora. Deje que Él sea el rey. Deje que Él entre y conquiste. Deje que Él sea señor. Señor es gobernante. Señorío es gobernatura. Párrafo 71. Usted dice, oh, yo creo que abrí mi corazón a Él hace años. Pero, ¿se ha convertido alguna vez en su señor? ¿Ha tomado el control completamente para controlar sus emociones, su fe y todo? Cuando usted lee la Biblia, cada palabra de ella es la verdad. Cuando la paz y las confusiones vienen, usted tiene paz en su corazón, sabiendo que si la bomba atómica disparara esta tierra en pedazos, sabiendo que si la bomba atómica dispersara esta tierra en pedazos en esta noche, usted estaría reunido en Cristo Jesús, en gloria, antes que la tierra se asentara en cenizas. ¿Tiene usted esa consolación? Si usted no lo tiene y le gustaría tenerla, levantaría usted rápidamente y silenciosamente sus manos y al hacerlo así diría, Señor, sé misericordioso conmigo. Yo ahora quiero estar unido contigo como uno de tus hijos en el reino de Dios, en mis motivos, mis objetivos. Tú sabes todo acerca de mí. Tómame, Señor, tal como soy y déjame llegar a ser tuyo. Dios te bendiga, hijo. Dios le bendiga, Señor. Y Dios le bendiga a usted y a usted, ya, usted, hermana. Y usted, a usted, allá y a usted, dama. Dios le bendiga. Eso está bien. Párrafo 72. Yo sé que el estilo antiguo de la iglesia metodista y todo lo demás que creen en venir al altar y así sucesivamente, eso está bien, hermano. Usted no puede levantar su mano a Dios. Usted ni aún puede hacer un movimiento hacia eso, a menos que Dios lo toque a usted. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí excepto que el Padre lo traiga primero. ¿No honrará y respetará usted eso que lo hizo a usted que levantara su mano y diría, sí, Señor, y propongo eso en mi corazón, que cada pecado que tengo lo pongo ahora en tu altar? Yo mismo me consagro a ti ahora, Señor, que desde esta hora en adelante viviré para ti. Y todos mis hábitos y todos mis pecados y todo lo dejo aquí mismo al vaciar mi corazón. Y que tú seas el principal de mi corazón. Que tú seas el Señor de mi corazón. Toma tu lugar correcto en mi vida, Señor, y contrólame. Propóngase eso ahora mientras oramos. Párrafo 73. Señor, yo he aprendido que en tu palabra está escrito que ningún hombre puede venir a mí excepto que mi Padre lo traiga primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Un hombre pudiera vivir 10 años, 20, 50 o 75 años o aún más y aún nunca haber venido. Pero vendrá un tiempo cuando la luz relampagueará por su sendero y esa es la oportunidad. ¡Cuán agradecidos estamos de que todavía hay un Dios que ama a la gente! Y en esta noche Él nos ha desplegado su misericordia al permitir que muchas manos sean levantadas para aceptar a Jesús como esto, el gran regalo de Navidad de Dios, el original y el único regalo, real regalo de Navidad y verdadero enviado de Dios. Y es su Hijo unigénito a la tierra. Recíbelo, Señor. Vendrá un día cuando ellos reposarán en una almohada moribundos, o gemirán en el camino debajo de un automóvil, o quizá haciendo
borboleanos en sus gargantas al ahogarse en el agua. Yo no sé lo que será su destino, pero Señor, yo sé esto, que Jesús dijo estas palabras: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y cualquiera que vive y cree en mí nunca morirá. Yo creo que esa es tu palabra, Señor. Ya sea que yo viva o muera, ella aún es tu palabra, porque tú lo has hablado y todos los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca fallará. Párrafo 74. Tú dijiste: del que viene a mí, yo no lo echaré fuera, yo le daré vida duradera y lo levantaré en los últimos días. Aunque él se ahogue en el mar, aunque él se queme con fuego, aunque sus cenizas sean echadas a los cuatro vientos de la tierra, el Señor descenderá del cielo con la voz de arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y nosotros seremos alcanzados con ellos y estaremos con él para siempre. Señor Dios, creemos que eso sucederá. Y a estas pobres personas rechazadas de la tierra, que han venido aquí en esta noche y han inclinado sus cabezas hacia el polvo de donde tú lo has tomado, y a donde retornarán si tú tardas. Ellos han levantado su mano hacia ti, y dijeron: Señor, estoy equivocado, recíbeme. Oh, ¿cómo podrías tú rechazarlos? Tú no lo harías. Tú no podrías hacerlo, Señor, si ellos se propusieron eso. Desde lo profundo de sus corazones, tú no podrías hacerlo y permanecer Dios, porque ellos han venido sinceramente. Ellos son un regalo de amor que el Padre te está dando. Párrafo 75, por último. Ahora, yo como tu siervo los encomiendo a ti, y encomiendo sus almas y sus cuerpos y sus espíritus a ti. Guárdalos en tu custodia bendita, Señor. Saca todo lo malo de ellos. Quita el pecado, quita los hábitos, y deja que eso nunca los moleste de esta noche en adelante. Que ellos salgan de aquí un pueblo libre, con Dios en sus corazones, en el cuarto de control. Y que cuando el enemigo los tiente de ellos, recuerden que Dios está en el cuarto de control, y que Él es el único que voltea sus cabezas del enemigo. Y nosotros estableceremos tu reino, Señor, y venga tu reino, y sea hecha tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Y no nos guíes dentro de la tentación, Señor, sino libéranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje: la unidad de un Dios en una iglesia. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 21 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 76 al 82, y concluimos con este glorioso mensaje. Sí, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 76. Así que eso está escrito, así que deje que eso sea hecho. Cada uno de los que levantaron sus manos y creyeron en el Señor Jesucristo, al aceptarlo, perdón, al aceptarlo como su Salvador, tómele a Él desde su corazón, por fe, no por lo que sus ojos le dicen a usted, o lo que su mente piensa de que yo no puedo dejar eso, yo no puedo hacer eso, no puedo dejar hacer esto. Eso es intelectual, pero algo ahí dentro de su corazón le dice: y tú eres de mí, y tú eres de mi propiedad. Recuerden, escuchen lo que dice su voz en el corazón, porque es Dios hablándole a usted. Todas las otras cosas se desvanecerán como la noche tiene que desvanecerse. ¿Cuál es más fuerte, la noche o el día? Deje que el sol se levante y vea lo que sucede con la noche. Se desvanece y no puede estar ya más. Párrafo 77. Y cuando el Espíritu de Dios viene dentro del corazón de un hombre, toda su intelectualidad solo se desvanece, y en la oscuridad y las dudas se alejan, y usted no puede encontrarlas ya más, porque no hay lugar para ellas. La luz ha llenado su alma. Él camina en la luz. Él está en la luz. Él es un hijo de Dios y Dios lo ama. Ahora, me gustaría que cantáramos un himno todos juntos. Soy
el hijo del rey, un hijo del rey, con Jesús mi Salvador, soy el hijo de un rey. ¿Cuántos se sienten de esta manera ahora? Que levantarían sus manos y dirían, soy el hijo del rey, soy el hijo del rey. Ustedes que tenían las manos levantadas hace un rato, levántenlas, créanlo, permanezcan con eso. Dios conoce su corazón. Párrafo 78. Venga, pastor, yo no puedo dirigir los cantos, pero cantemos ese canto. Ustedes déjenme, ¿lo harán? Todos ustedes juntos harán muy bien mientras cantamos esto. Muy bien. Creo que nuestra hermana viene aquí por darnos un tono en la música. Yo miré alrededor y no la veía por ningún lugar. Y esa es la razón que dije eso. ¿Cuántos lo saben? Mi padre es rico con esas, con cosas y tierra. Con casas y tierra, perdón. Él sostiene las riquezas del mundo en su mano. Solo piensen. ¿Cuán hermoso es eso? Muy bien, todos juntos ahora. Mi padre es rico en casas y tierras. Él sostiene las riquezas del mundo en su mano, de rubíes y diamantes, de plata y de oro. Sus cofres están llenos. Él tiene riquezas indecibles. Ahora, muy bien, quietamente ahora, soy el hijo del rey, un hijo del rey con Jesús. 79. ¿No es eso maravilloso? ¿Cree usted que es un hijo del rey? Levanten sus manos. Todos los que creen que son el hijo, son hijos del rey. Muy bien, ahora, mientras cantamos eso otra vez, yo creo que usted estreche su mano. Yo quiero que usted estreche su mano con alguien detrás de usted. Alguien de frente de usted y con alguien a su derecha y a su izquierda. Sin importar lo que ellos son, qué creencia tiene usted. Si usted es un hijo del rey, mientras lo cantamos otra vez, soy el hijo del rey. Un hijo del rey con Jesús mi Salvador. Soy el hijo del rey porque no me procuraría por una cosa, porque me preocuparía por una carpa. Ellos están construyendo un palacio para mí allá, de rubíes y diamantes, de plata y de oro. Sus cofres están llenos. Él tiene riquezas indecibles. Soy el hijo del rey, un hijo del rey, con Jesús mi Salvador. Soy el hijo de un rey. Ser un Jesús, ser como Jesús, ser como Jesús. En la tierra yo anhelo ser como Él. Amén. A través de la jornada de la tierra hacia la gloria, yo solamente pido ser como Él. Párrafo 80. ¿Ese es su deseo? Él es tan maravilloso. Yo le amo a Él con todo lo que está dentro de mí. Yo rendí todo lo que tenía hace 28 años al Señor Jesús. Desde entonces yo he estado en el campo de batalla haciéndolo todo lo que yo sé para guiar a hombres y mujeres a que miren a esa corona de gloria. Usted va a hablar acerca de la venida del Señor y la gente decía un hombre me dijo, no hace mucho, oh predicador, no hable de esa manera. Le dije, ¿es usted cristiano? Sí, pero vaya, tenemos mucho que hacer todavía. Le dije, la cosa más feliz de la que puedo yo pensar es la venida del Señor. Párrafo 81. Pablo dijo, al final del camino he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe y desde ahora ahí está puesta para mí una corona de justicia. El Señor, el juez justo, me la dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su aparición. ¿Qué podría yo dar a cambio que tendría que tener porque me estoy haciendo viejo? Este cuerpo viejo, frágil y enfermizo que está lleno de corrupción será cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Yo seré joven para siempre. Nunca tendré un ataque de enfermedad otra vez. Nunca derramaré una lágrima. Nunca, nunca me haré viejo. Nunca moriré. Nunca estaré enfermo. Nunca tendré un dolor de corazón o de una preocupación.
pero tendré un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Y yo, si eso no es algo por lo cual vivir, esa no es la cosa más grande que yo sea, aleluya. ¿Cómo lo obtengo? Es un regalo gratuito. El corazón golpetea y dice, sí, Señor, tú eres mi creador, yo te acepto. Y me sella por dentro, aleluya, con el Espíritu Santo dentro de él. Entonces yo no veo otra cosa sino a Jesús y su sangre. ¿Qué puede levantar mi pecado? Nada sino la sangre de Jesús. ¿Qué puede hacerme íntegro otra vez? Nada sino la sangre de Jesús. Oh, precioso es la corriente que me hace blanco como la nieve. No conozco obra fuente. No conozco otra fuente, nada sino la sangre de Jesús. Párrafo 82. ¿No está usted feliz? Yo sé que ningún credo puede hacer eso. Yo sé que ninguna denominación lo puede hacer. Yo sé que ninguna iglesia lo puede hacer. Yo sé que ningún hombre lo puede hacer. Yo sé que ningún agua lo puede hacer. Yo sé que ninguna teología lo puede hacer. Puede hacer eso. Nada sino la sangre de Jesús. Mis esperanzas están edificadas en nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Cuando todo alrededor entrega mi alma, entonces él es toda mi esperanza y mi sostén. También lo es de usted. Porque en Cristo, la roca sólida, nos paramos. Todos los otros terrenos son arenas movedizas. Todos los otros terrenos son arenas movedizas. Dios les bendiga ahora. Creo que hay una dedicación de un bebé en esta ocasión. Así lo creo. Lo entregaré el servicio al pastor para esto. Continúe con eso, el hermano Neville. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, la unidad de un Dios en una iglesia. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de diciembre del año 1958. Que quede bien plasmada en cada uno de vuestros corazones de inmediato, mis amados hermanos. Qué privilegio realmente para nosotros el continuar con este compañerismo. La lectura de estos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula ¿Por qué la pequeña Belén? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de diciembre del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Continuando con, iniciando con este nuevo mensaje, ¿por qué la pequeña Belén? Párrafo 1. Pudiera verse un poco raro esta mañana el traer puesto mi abrigo aquí en la plataforma, pero yo estaba tan contento de exhibir este hermoso abrigo que la iglesia me dio. Yo vi al hermano Neville aquí el otro día con ese hermoso traje puesto, como le quedaba tan bien, y yo pensé, bueno, yo se le miraba tan bien. Y la congregación comentó al respecto. Yo pensé, yo me pondré mi abrigo en la plataforma. Ustedes saben, yo creo que nosotros nunca maduramos. Nosotros siempre, y yo no quiero madurar. ¿Qué de eso, hermano Luther? No, nunca queremos madurar. Queremos siempre permanecer como niños. El hermano Neville dice, hermano Branham, yo pensé que usted tenía puesto uno de esos atavíos como esos ministros de alta categoría. Yo apenas lo miré de reojo y yo pensé que quizás usted tenía puesta una túnica. El hermano Branham y la congregación se ríen. Es un cumplido para este hermoso abrigo bueno. Yo dije, es párrafo 2. Yo sí estaba necesitando uno y es el mejor que yo he tenido. Y yo verdaderamente lo aprecio. Y el hermano Roy Robertson, yo no sé si él está aquí en esta mañana o no. Él tuvo algo que ver con la selección y realmente fue una buena selección. Y nosotros estamos muy, muy complacidos al recibirlo. Y así que nosotros estamos muy contentos de estar de nuevo en la casa del Dios viviente en esta mañana
y para gozar de estos momentos maravillosos de compañerismo alrededor de su preciosa palabra. 3. Y ahora, muy pronto, si el Señor lo permite, yo tengo que ir a ultramar. Y yo creo que ustedes lo han visto en la voz de los hombres del negocio, que yo voy a ultramar este próximo mes. Y nosotros estaremos solicitando todas las oraciones del pueblo, que ellos oren por nosotros mientras estamos fuera. Pareciera ser que en ultramar mis reuniones son mejores, porque lo reciben mejor allá en América. Yo le estaba diciendo al hermano Mercier que yo escuché primero, él me dio un tocadiscos y tenía los discos allí de algunos de mis sermones. Yo supe entonces, si alguien me ha de escuchar a mí, tendría que ser la gracia de Dios en ellos, porque yo pensé que yo pudiera hacerlo un poquito mejor. Él está grabando eso también, un poco, usted puede cortar esa parte, ¿ven? O él está deteniendo la grabadora. Me imagino que al hacer eso lo está cortando, párrafo 4. Pero yo les digo, yo estaba tan sorprendido. Yo, la peor predicación que alguna vez he escuchado en mi vida es la mía, correcto. En el disco, yo me puse tan nervioso que ni siquiera podía cenar. Me enfermé, me levanté de la mesa, no pude dormir esa noche. Y ayer fui a Kentucky con el hermano Wood. Y de regreso yo le dije, hermano Wood, yo no veo cómo yo pudiera hacer que una persona viniera a oírme hablar. Es tan pésima, me repito tanto y, oh, faltas de gramática y puntuación. No hay nada. Yo no sé. Yo dije, me anima en cierta manera de saber que tiene que ser Dios o nadie viniera en lo absoluto. Eso es correcto. Perdón. 5. Así que yo estaba hablando con el hermano Collins. Me supongo que él está en el edificio, así que yo le dije a él, él vino y yo le estaba contando acerca de eso. Yo dije, hermano Collins, yo honestamente, yo dije, yo casi tengo 30 años como un predicador y yo ciertamente debería de saber lo que es un sermón. Yo dije, eso es lo peor que yo he escuchado. Y él es un ministro metodista y su hermano es un hombre reconocido en la denominación metodista. Y él dijo, bueno, él dijo, yo le diré, hermano Branham. Dijo, las puntuaciones y quizás sus frases no terminen correctamente y cosas así. Pero dijo, ¿alguna vez ha pensado usted en ese hombre que predicó en el día de Pentecostés, que ni siquiera podía firmar su propio nombre? Nombre, su nombre era Pedro, dijo. Yo me imagino que aquello no estaba puntualizado muy correctamente. 6. Pero ven ustedes lo que hace a un hombre poner sus ojos sobre eso. Uno escucha estas difusiones de radio y eso está todo escrito, ven ustedes. Y ellos pueden escribirlo y puntualizarlo y esas cosas porque ellos lo están leyendo. Yo me paré con Charles Fuller predicando detrás de una estructura de madera como de ese tamaño, como su plataforma, y todo lo que él dijo, él lo leyó. Número 1, número 2, número 3, número 4, así hasta que lo dijo todo correctamente y a tiempo. Y estaba todo censurado por la radio y demás. Porque, y con Billy Graham, yo he visto lo de él y demás, donde ellos solo se paran allí y lo hablan. Solo lo leen tan rápido como ellos pueden leerlo y está todo listo, así que me supongo que tendrían bien la puntuación. 7. Pero el problema conmigo es que ni siquiera lo podría leer, así que, y si yo lo escribo, estoy seguro que no pudiera leerlo. Así que es la sublime gracia, ¿verdad?, de ver lo que él puede hacer por nosotros. Pero yo estoy agradecido de comenzar ahora, finalizando este año para comenzar un nuevo año. Yo escuché una línea de oración y ciertamente no estuve satisfecho con la línea de oración. Tampoco al escuchar eso. Es la primera vez que yo me he escuchado de esa manera para un mensaje. Y yo ciertamente estaba sorprendido. Las líneas de oración no están funcionando correctamente. Yo pienso que dentro de poco sucederá que todos tendrán que saber todo con respecto a ellos mismos antes de que crean. Y empezando desde el primero del año,
Yo quiero cambiar eso y solo empezar la línea de oración como Dios me diga. Esta persona está fuera de línea, o si hubiera algo mal, yo me detendré con él. Dejar que los demás sigan su camino, porque haciéndolo así, uno no logra pasar suficiente gente, ¿ven? La gente sabe dónde está y quién es y lo que ha hecho, pero ellos encuentran algo que no está alineado correctamente con Dios. Ese es el momento de que uno se detenga con ese decir, este es, ¿ven? Así que yo creo que quizás se haga un poco de alteración, hermano Leo, desde que los vi, desde que los oí, y yo confío que Dios nos ayudará en el año que viene. 8. Ahora, yo creo que en esta noche tienen servicio aquí en el tabernáculo, y yo voy a estar aquí en la carretera 62 con el hermano Rudel. Esta noche yo tengo entendido que ellos van a tener un servicio de vigilia aquí, y el hermano Rudel me había pedido para ese servicio de vigilia, pero he estado pensando que quizás yo regrese al tabernáculo para esa noche, porque yo siempre he tratado de estar en el tabernáculo en la víspera del año nuevo, y yo quería regresar para estar con los hermanos aquí. Así que hasta cierto punto me comprometí un poco, y yo estaré con el hermano Rudel en esta noche, allá en la carretera 62, en el antiguo Club 62, que ha sido convertido en una iglesia. Y entonces el miércoles en la noche estaré aquí de regreso para el servicio de vigilia. Y entonces el jueves partiremos para Chicago, y de allí seguimos y seguimos a Filadelfia, y luego a Ultramar 9. Y en esta mañana no queremos retenerlos por mucho tiempo, porque tenemos las entrevistas y los servicios continuarán. Y diré que desde el último servicio de oración aquí, yo estoy muy agradecido por los resultados que se tuvieron del último servicio de oración. Ciertamente es una cosa maravillosa lo que nuestro Señor puede hacer cuando su pueblo se reúne. Los que son llamarán el nombre del Señor reuniéndose. Yo creo que así es. Y orarán, entonces Dios oirá del cielo. Así que vamos a inclinar nuestros rostros solo por un momento, mientras miramos hacia Él para que nos dé la inspiración que se necesita para este mensaje. Párrafo 10, por último. Señor, tú has sido nuestro refugio y fortaleza en todas las generaciones. Nuestros padres antes de nosotros confiaron en ti y no fueron confundidos. Ellos creyeron en tu santo nombre y ellos resplandecieron como luces brillantes, y nosotros miramos hacia ellos, como ha dicho el poeta, huellas en las arenas del tiempo. Nuestras partidas dejan detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Entonces vemos que aquellos que confiaron en ti, siempre sin fallar alguna vez, salieron adelante. Aunque ellos pasaron por muchas aguas profundas y por grandes pruebas y persecuciones, pero aún así, en el fin, tú siempre los sacaste más que conquistadores, porque es tu palabra prometida que tú harías esto. Y nosotros oramos hoy que tú bendigas a esta iglesita, bendice a su pastor, a nuestro buen hermano, el hermano Neville, y a su familia. Te pedimos que tú seas con él en este año venidero y lo unjas grandemente y lo bendigas a él en todo aspecto. Fortalece la salud de su familia, a los pequeñitos que están creciendo. Guarda al hermano Neville fuerte y saludable. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Es realmente un privilegio para nosotros el continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Estamos lecturando, recordando, ¿por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de diciembre del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Dice, y bendice a esta iglesia y a todo miembro que está en ella. La mesa de síndicos, cómo amamos a estos verdaderos valientes de Dios. Y la junta de diáconos, ellos también son tus siervos valientes. Y a toda la gente que viene aquí, estamos agradecidos por ellos, Señor. Me hace tanto bien a mi corazón al saber que este pequeño pantano lleno de hierbas que estaba en la esquina hace muchos años ha sido hecho un faro para el reino de Dios. Y yo oro, Dios, que permanezca firme hasta que Jesús venga. Y que muchas almas que han estado aquí, Señor, aparezcan en aquel día, lavadas en la sangre del Cordero con sed. Un segundito, hay un audio abierto, hermana Janet.
Continuamos y mientras abrimos esta bendita palabra tuya esta mañana, Señor, al voltear las páginas para leer de ella en un texto, y sabemos que solo tú puedes dar el contexto, y nosotros oramos, Dios, que tú unjas tu palabra y que vaya directamente a los corazones del pueblo para que les haga bien. Haz creyentes de incrédulos y fortalece a los cristianos y sana a los enfermos y dale ánimo al desanimado. Y recibe gloria para ti mismo para hacer esto, Señor. Circuncida los labios que hablarán y los oídos que oirán, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 12. Anunciando un pequeño texto que yo tengo en mi corazón desde el domingo pasado, y yo estaba hablando sobre los hombres sabios viniendo a ver a Jesús, la estrella que ellos siguieron desde el este hasta el oeste. Mientras estudiaba eso, yo llegué a una escritura y entonces no pude estar aquí para la víspera de Navidad por causa de un servicio en la cárcel y demás. Yo tuve que estar allá. Yo pensé que hablaría hoy sobre el tema de ¿por qué la pequeña Belén? Y yo quiero leer del libro de Miqueas, el profeta, uno de los profetas menores, del capítulo 5 y el versículo 2. Se lee así. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Yo tenía una manchita sobre la escritura, por esa razón yo no podía distinguir cuál era la palabra en el momento. Párrafo 13. De todos los lugares que hay en Palestina, y allí hay muchas grandes ciudades y sus localidades, ciudades que parecieron ser mucho más conocidas en los relatos de la historia, y mejor fortificadas, ciudades más grandes. ¿Y por qué Dios escogería la pequeña Belén para ser el lugar del nacimiento de su hijo? Hay muchas que son más grandes, y por ejemplo la historia de Jerusalén, la histórica Jerusalén, la orgullosa Jerusalén, la capital de todas, y esa es una de las ciudades más grandes de Palestina. Y entonces nos preguntamos por qué Dios escogería a ese pueblito de Belén para que fuera el lugar de nacimiento de su hijo. Pero como las escrituras han dicho, lo que Dios determina hacer, eso será hecho. Y allí está Dios preordenándolo para que sea de esa manera, o nunca hubiera sido de esa manera. Y allí la escritura dice en el capítulo 15 de Hechos que no hay nada por casualidad. Dios sabía todo y no es que sucedió por casualidad, solo fue que Dios lo hizo de esa manera. Párrafo 3, 14. Y entonces cuando nosotros con nuestras mentes finitas comenzamos a pensar sobre eso, ¿por qué el gran rey del cielo escogería un lugarcito tan pequeño como ese en vez de la capital? En vez de algún... Y aún allá habían muchos lugares que tenían una historia espiritual más grande que lo que tenía Belén. Por ejemplo, algunos de esos lugares como Silo. Silo era un lugar antiguo de adoración de Israel, a donde todos ellos venían allá tras año a este lugar donde reposaba el arca del Señor. Y entonces pensamos, ¿por qué es que él no nacería en Silo? Párrafo 15. Luego allí estaba Gilgal, otro gran lugar espiritual de adoración. Entonces, ¿por qué Dios no permitiría que él naciera en Gilgal? Y allí estaba otra, Sion. Sion estaba en la cima de la montaña. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué es que Jesús no nació en Sion? Porque ha sido un punto histórico donde el Señor ha bendecido a su pueblo a través de las edades. Y pareciera como que quizás él hubiera escogido a Sion o Gilgal o Silo o uno de los otros grandes lugares donde habían tenido grandes bendiciones y grandes enseñanzas. Y habían otras grandes ciudades tales como Hebrón. Ese era el lugar para un hombre que estaba buscando una ciudad de refugio, un lugar de seguridad. Estaba también Ramot de Galaad, otro lugar de refugio a donde la gente podía venir, la cual hubiera sido muy apropiada para que él naciera ahí. Párrafo 16. Y quizás si yo lo hubiera estado pensando, yo lo hubiera traído a él a Cades Barnea, porque esa era la silla de juicio y un lugar de refugio. Quizás yo lo hubiera traído a esa parte del país para que fuera su lugar de nacimiento, o quizás nosotros le hubiéramos escogido alguna de las otras ciudades. Pero ustedes saben, estoy tan contento que aún las cositas insignificantes en la Biblia significan tanto. Yo creo que fue Jesús quien dijo esto, que ustedes sobrepasan y llevan a cabo los mayores asuntos de la ley.
más bien, pero sobrepasan las cositas pequeñas. Y algunas veces son las cositas pequeñas las que mantienen unidas las cosas grandes. Pero en todo esto, los engranes están dando vuelta exactamente de la manera que Dios les ordenó que dieran. Den vuelta aquí, nunca habrá uno que falle en dar en su lugar. Dios ha preordenado todas las cosas y tiene que acertar exactamente en ese lugar. Párrafo 17. Y cuando nosotros obtenemos fe como esa y empezamos a pensar, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Cuál es el engranaje principal que está dándole vuelta a esta gran economía de Dios? Encontramos que es el Espíritu Santo. No ha sido dejado en las manos del hombre el hacer las cosas, pero en las manos del Espíritu Santo. Y él es el engranaje principal, que si él puede coordinar el resto de los instrumentos, funcionará perfectamente y mantendrá exactamente el tiempo de Dios. Y entonces vemos eso y pensamos en nuestra mente cuando vemos las cosas grandes y cómo es que las tendríamos nosotros. Y entonces nos da mucha consolación hoy al pensar que quizás seamos un grupito de gente, quizás nosotros seamos insignificantes para el mundo y para las grandes iglesias denominacionales. Sin embargo, Dios usa esas cositas sencillas algunas veces. Párrafo 18. Porque también está escrito en las Escrituras, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué consolación! Que yo sé que si como Jesús tuvo que nacer en la pequeña Belén, así la manada pequeña será a la que el Padre le dará el reino, porque está escrito. Y toda Escritura es dada por inspiración, y las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Ellas tienen que cumplirse, así que nos da esa esperanza al saber que será una manada pequeña la que recibirá el reino, una pequeña manada fiel de creyentes. Yo estoy confiando que seré uno de esa manada o estaré en esa manada pequeña, debiera decir. Y entonces nosotros conocemos la historia, casi todos estamos familiarizados con la historia de cómo Israel vino a Palestina por una promesa de Dios. Y sabemos que el gran Josué fue el que repartió su porción a cada tribu. Párrafo 19. Y ciertamente, si nosotros tuviéramos el tiempo de aquí hasta las 6 de la noche para quedarnos en este tema, para alinear estas cosas, para obtener el verdadero significado de todo ello, el cual no tenemos, solo como 30, 40 minutos. Así que tenemos que hablar solo de los puntos más sobresalientes, confiando que el Espíritu Santo a ustedes, lectores de la Biblia, les colocará el resto de ello en su corazón mientras proseguimos. ¿Sabían ustedes que las porciones como Josué las repartió en Palestina fueron dadas por inspiración? Y esas madres hebreas de esos patriarcas, cuando el niño estaba naciendo y ella estaba en dolores de parto para dar a luz al niño, ella emitía el mismo sitio donde esos patriarcas se establecerían y estarían en los últimos días. ¿Habla usted de inspiración? Esta Biblia está inspirada. No importa qué tan pequeña, toda pequeña escritura tiene una cosa tan sobresaliente en la escritura, en el gran cuadro. Toda palabra inspirada, y de eso depende el destino de las almas, porque es la palabra del inmortal y eterno Dios. Amén. Párrafo 20, por último. Y aún esas madres, cuando el niño estaba naciendo y ella emitía su voz, los colocaba posicionalmente donde ellos estarían en la tierra prometida, cientos de años después. Y Josué, sin saber eso, sin embargo, por la misma inspiración, los colocó exactamente donde ellos debieran estar. Y Josué repartió la porción a Judá. Si notan en el mapa, geográficamente está al oeste de la llanura del mar, a unas cuantas millas al sur de Jerusalén, la capital. Y cuando Judá estaba recibiendo su parte, en la tierra, su provincia, nosotros así le llamaríamos, es extraño. Pero esta pequeña ciudad, Belén, ni siquiera fue mencionada. Sin embargo, allí estaba porque Abraham, o yo creo que fue Rebeca quien fue sepultada en ese lugar, pero solo debió haber sido una pequeña aldea de alguna clase, porque si leen Josué 5, se darán cuenta que habían como 115 ciudades mayores bajo del dominio de Judá, aparte de las aldeas y pueblitos. 115 ciudades son mencionadas, y quizás cuando fueron divididas, Belén era tan pequeña, quizás solo había una cosita o dos.
casita o dos. Ni siquiera fue mencionada en la herencia. Y entonces nos damos cuenta que realmente nunca llegó a ser conocida. Amén, mis amadas hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo con la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de diciembre del año 1958. Continuamos. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 21. Del mensaje ¿Por qué la pequeña Belén? Del 58-12-28. Párrafo 21. El que la fundó fue el hijo de Caleb. El hijo de Caleb, cuyo nombre fue Salma. Y él la fundó. La Biblia dice que él fue el padre de ella, lo que significa que él fue el fundador de Belén. En otras palabras, él quizás se mudó allí y empezó algunas clases de negocios y comercio e intercambios, etcétera, que hizo que se desarrollara, y más tarde hallaremos que la verdadera razón que todos los demás estaban celosos de esta pequeña porción de terreno, la cual está hacia el norte, y se inclina un poco hacia el sur, en ese pico, y era la más fértil de toda Palestina. Era una región de maíz y una región de trigo, y había grandes huertas de aceitunas y demás. En ella, en esa parte de Belén o Palestina, al final de la provincia de Judá, párrafo 22, y hallamos que también llegó a ser la casa de Rahab la ramera. Cuando Israel había cruzado la frontera del río Jordán a Palestina, nosotros estamos familiarizados con la historia de Rahab la ramera. Ahora vamos a formar un cuadro de ella en esta mañana por unos cuantos minutos, como una joven hermosa que por causa de alguna desventura en la vida había sido obligada en eso. Siendo una pagana, había sido obligada a esa clase de vida que ella estaba viviendo. Y en muchas ocasiones la gente es obligada a la clase de vida que ellos viven. Párrafo 23. Yo estaba en la prisión en la otra noche para ver a un hombre que estaba cumpliendo una sentencia. Y yo le tomé de la mano y hablé con él. Y yo dije, ¿por qué hiciste una cosa como esa? Y tomándole de la mano, él empezó a hablar. Y él fue forzado a lo que estaba haciendo. Yo dije, ¿por qué tú permitiste que eso te obligara a hacer eso? Tú no tienes que hacer eso. Tú ni ningún hombre que tiene que beber. Yo dije, yo mismo soy nervioso, pero no hay necesidad de eso. Párrafo 24. Y esta joven, después de que ella hubo oído por primera vez de Israel y de un Dios, que era un Dios que respondía a la oración, no solo un Dios a quien orar, pero un Dios que respondía. Cuando ella oyó que había un Dios de milagros, que podría obrar milagros, que secó los mares, y que hizo que lloviera pan de los cielos, su corazón empezó a temblar, y cuando ella recibió el primer mensaje de dos predicadores que fueron allá, ella aceptó rápidamente con todo su corazón, y allí estaba un cordón de grana colgando de su ventana, como una protección para su casa, por causa de que ella había recibido el mensaje. Párrafo 25. Y quizás yo añada aquí, ¿sabían ustedes que ella tipificó a la iglesia gentil? Ella era una gentil y ella era un tipo de la iglesia gentil. Cuando ellos oyeron el mensaje, todos nosotros nos encontrábamos en prostitución espiritual, comiendo fornicaciones espirituales en contra del Dios del cielo, en toda clase de cosas, en toda clase de denominaciones y religiones. Pero cuando nosotros oímos que había un Dios que todavía vivía, que podía obrar milagros,
Rápidamente nosotros recibimos el mensaje y la sangre del Señor Jesús fue aplicada, la cual hizo el cordón de grana. Y para no entrar en detalles, ustedes saben cómo ella lo colgó de su ventana. Públicamente, la sangre fue desplegada públicamente. Así tiene que ser desplegada la sangre, colgando públicamente en la parte de afuera del muro, para mostrar que en el interior algo había sucedido. Así es el verdadero creyente en Cristo. Esta mañana en lo de afuera, está desplegada la sangre del Señor Jesús, que muestra que algo ha sucedido en lo interior. Párrafo 26. Y a través de esto, Dios miró hacia abajo cuando la ira cayó y las trompetas empezaron a sonar. Dios vio ese cordón de grana colgando allí como un memorial. Siempre le ha placido a él pasar sobre la sangre. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré de vosotros. Él la vio y cuando el sacudimiento y el Espíritu Santo recorrieron la tierra y derribaron esas paredes como de 20 pies de grueso, ni siquiera una piedra cayó donde el cordón estaba colgando. Eso muestra la protección de un Dios verdadero para un creyente verdadero. No importa en qué condición está usted. Cuando él lo encuentra, si usted solo acepta ese cordón de grana, se ve por toda la Biblia, párrafo 27. Y luego vemos cuando ella fue aceptada como una de las israelitas. Ella se enamoró de un hombre, el cual era un capitán y un príncipe de Judá. Él era el capitán de los ejércitos de Israel. Su nombre era Salomón, así como el rey Salomón, y él era el capitán. Y ella entró en un gran romance con este capitán, el cual era el príncipe de Judá. Finalmente se casó con él. Y cuando la herencia fue establecida para los israelitas, ella y su amado esposo vivieron en Belén, párrafo 28. Ahora ustedes empiezan a ver esto abrirse. ¿Lo han visto? Se empieza a abrir cuando vemos que ella vivió en Belén, siendo una novia gentil para un judío. ¿Por qué? Porque ella creyó en un Dios que obra milagros. Y cuando vemos de dónde vino ella, de haber salido de una casa de mala fama, de prostitución, a través de su conversión y de su fe infalible en Dios, eso la sacó de una casa de prostitución a una casa hermosa en Belén. ¡Qué diferencia! Así obra con todos nosotros, de una casa de incredulidad y frustraciones, esos actos inmorales y todo lo demás, en un lugar, una posición en Cristo, lo cual es de lo más hermoso. De lo ridículo a lo sublime. Esa es la diferencia efectuada por nuestra conversión. Y notaron ustedes que ella se casó con un príncipe de la casa de Judá, un capitán. Ese capitán representó a Cristo, que tomó a una novia gentil para sí mismo. De lo más bajo, de lo bajo, al principal y mejor lugar en la tierra. Como veremos más adelante de nuevo en nuestro mensaje, para probar que así fue. Nada más pudiera hacer sino eso. Ellos son un tipo de la iglesia gentil, párrafo 29. Y encontramos que ellos tuvieron un hogar amoroso en Bel. Y hablaron otras grandes ciudades, tales como Hebrón. Ese era el lugar para un hombre que estaba buscando una ciudad de refugio y un lugar de seguridad. Estaban también Ramot de Galaad, otro lugar de refugio a donde la gente podía venir, la cual hubiera sido muy apropiada para que él naciera ahí. Encontramos que a través de este gran romance y la gran obediencia de fe de parte de Rab la ramera, ella dio en nacimiento un hijo a Salmón. Y su nombre fue Boz.
Y todos nosotros estamos familiarizados con otra gran historia, atada ahora a este eslabón. Y vos nació en Belén, y de Salmón y la ramera, párrafo 30. Y nosotros encontramos que años más tarde, después de que Noemí había dejado el país y se había ido a peregrinar con los moabitas, y cuando ellos la habían tratado mal y ella se había separado del compañerismo de los demás creyentes y se había asociado en una condición caída, en otra tierra, entre otro pueblo, en otras palabras, ella había dejado la verdadera iglesia para irse al mundo por un tiempo, para unirse a la iglesia, a alguna iglesia social que creía que cualquier cosa estaría bien. Allí ella perdió su esposo. Y no siempre tiene que ser una muerte física. Usted pudiera perderlo en una muerte espiritual o perder su esposa. Es mejor permanecer en un buen terreno. Usted mejor se debería quedar donde sabe que está cubierto por la sangre, a pesar de cómo se miren los demás. Qué tan grandes son, qué tan buenas torres tienen ellos en sus iglesias, o cómo suenan las grandes campanas. Eso es mejor que usted se quede donde la sangre cubre el pecado del pueblo. Puede ser que se pierda el uno o el otro, y sobre todo, pudiera perder al Señor Jesús y ser dejados fuera. Y entonces encontramos que después de que sus hijos habían muerto, ella había perdido a los dos y ella regresó porque no había avivamiento del espíritu en la ciudad en ese tiempo. Párrafo 31. Oh, amén. Cómo me gustó. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Amén. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. ¿Por qué la pequeña Belén? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de diciembre del año 1958. Continuamos. Hermana Janet, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga a mis amados hermanos, continuando con el mensaje, ¿por qué la pequeña Belén? Párrafo 31. Oh, cómo me gustaría descansar aquí por unos minutos. ¿Cómo me gustaría empezar de nuevo aquí y mostrarles? No importa cuántas iglesias han retrocedido, permanezca debajo de la sangre. Ese es el lugar donde morar. Adentro o afuera, arriba o abajo, en las buenas o en las malas, lo que pudiera suceder, permanezca debajo de la sangre. Pero Noemí pensó que sería mejor ir allá a unirse con otro grupo porque ellos estaban teniendo problemas. Pan espiritual, no había pan espiritual allá. Pero Dios la restaurará. Yo restauraré, dice el Señor. Quédese en el campo de donde proviene eso. Párrafo 32. Así que encontramos que ella empezó a anhelar por regresar, porque ellos oyeron que un gran avivamiento había empezado. Y si usted nota, Noemí regresó en la sazón de la cebada, dice la Biblia, justamente en el tiempo de la siega. En otras palabras, cuando estaba aconteciendo un gran avivamiento, aplicándolo espiritualmente, ella regresó justamente en esa temporada. No le había quedado nada, ella no tenía nada. Y Orfa, una de las esposas de sus hijos, cuando se dio cuenta de lo que ella tenía que sacrificar, siendo un tipo de la iglesia moderna, si yo no tengo que ir allá, tendré que dejar mis bailes, tendré que dejar mis buenos tiempos y mis reuniones sociales. Entonces ella solo lloró y besó a su suegra y se regresó. Párrafo 33. Pero aquí está un cuadro hermoso. Estaba con ella otra nuera, una llamada Ruth, la cual una vez más era un tipo de la novia gentil, quien besó a su suegra y dijo: yo dejaré todo, yo me voy contigo.
Que tu pueblo sea mi pueblo, que tu Dios sea mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré. Donde sea sepultada, allí seré sepultada. Eso es lo que Dios quiere. No es aquello fronterizo a la mitad del camino, pero un rendimiento absoluto y completo al reino de Dios. Ella la besó. Y entonces Noemí dijo, para desanimarla, dijo, tú mejor deberías regresar a tu pueblo. Yo estoy vieja y ya no hay nada, no hay más hijos en mí. Y la ley era que ella tenía que esperar por un hijo. Y dijo, ya no hay más en mí. Y si yo tuviera un esposo y tuviera un hijo, tú también serías demasiado vieja para casarte con él. Así que mejor regrésate a tu pueblo. Pero Ruth dijo, yo no regresaré. Fe arraigada y fundada, fe perfecta, había bajado al corazón de Ruth. Ella dijo, yo me voy contigo. Y ella se aferró de ella, se agarró de ella. Yo voy a estar donde tú estés. Me gustó eso. Párrafo 34. Y nosotros estamos familiarizados con la historia mientras prosigue. Como este gran voz, el cual era el señor de la siega, era en el tiempo de la siega. Y él era un pariente de Noemí. Cuando se encontró a Ruth allá en la misioncita, espigando cada espiguita que ella podía recoger, que tenía algo de trigo, ella la recogía porque era vida. Vos, siendo el señor de la siega, mandó que sus segadores dejaran caer un manojo de vez en cuando para que ella, y ella la recogía con gozo. Y entonces ese día ella desgranó un delantal lleno. Y cuando salió Boaz, el señor de la siega, y vio a Ruth y vio su felicidad, él se enamoró de ella. Observen a Boaz representar a Cristo. ¿Dónde estaba él? En Belén. ¿Dónde vino Ruth? A Belén. ¿En dónde estaba espigando ella? En Belén. ¿Ven todos estos detalles espirituales hasta aquí? La trayectoria de esta gran escena que está tomando lugar. Y Dios sabiendo desde el principio. Párrafo 35. Y ella le empezó a preguntar a su suegra qué es lo que ella debía hacer. Y finalmente Ruth se casó con Boaz, otra vez una gentil casada con un príncipe en Judá. Y se estableció y vivió en Belén. Pero tú, pequeña Belén, ¿que no eres tú la más pequeña entre todas las principales ciudades de Palestina? Pero le ha placido a Dios, cuyo conocimiento y cuya salida es desde la antigüedad, desde el principio, para que su hijo naciese allí. Él sabe todas las cosas y él lo obra todo para él bien. Y allí Ruth se casó con Boaz, y cuando se casaron Ruth y Boaz, si tuviéramos tiempo para entrar en esa gran historia, la cual es una de las más grandes escenas de amor de todas las edades, cuando Ruth y Boaz se casaron, y recuerden, paremos aquí solo por un minuto, es tan hermoso para sobrepasarlo. Párrafo 36. Ruth era una gentil. Ella no tenía herencia con los judíos, así como nosotros los gentiles no tenemos herencia. Así que Noemí realmente era la heredera, así que ella había perdido todas las propiedades que tenía en el principio. Todos los bienes habían sido vendidos en una subasta pública. Por lo tanto, ella había sido excomunicada y se había ido. Ahora, cuando ella regresó, solo había una persona que podía redimir su herencia perdida. Ese era su pariente cercano. Y Boaz sabía esto. Así que él tenía que obrar de alguna manera para obtener a esta muchacha gentil por esposa. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Él tenía que comprar todo lo que le pertenecía a Noemí para poder obtener estos bienes. Y Ruth era parte de lo que le pertenecía a Noemí. Y el único hombre que podía comprarlo tenía que ser una persona que era pariente, un pariente cercano. Esa era la ley de la redención. Párrafo 37. La única manera de que Cristo pudo haber comprado
pudo haber comprado la herencia de la recaída Israel era llegar a ser un pariente. La única manera en que Dios podía redimir la raza humana era que Dios mismo tenía que hacerse carne. Y Jesús fue Dios hecho pariente para la raza humana. Él era Emmanuel. Él llegó a ser pariente. Él no tomó la forma de ángeles, pero la forma de un siervo que lavó los pies y vivió. Y las zorras tenían cuevas y las aves del cielo tenían nidos, pero él ni siquiera tenía un lugar para recostar su cabeza. Él comió y bebió, él lloró, él se rió, así como cualquier hombre. Y él era Dios, no un profeta, él era Dios, porque él tenía que ser pariente para poder redimir la raza humana perdida. Así vos es este gran tipo en Belén. Miren dónde este pariente nació para la raza humana. Tenía que ser. Párrafo 38. Y entonces, cuando este gran voz la redimió, él tuvo que hacer una demostración pública que él había redimido todo lo que ella había perdido. Así que él fue a la puerta de Belén, otra vez a esa pequeña ciudad, y él llamó a los ancianos de la ciudad, y él les dio a saber que ese mismo día él había comprado todo lo que ella tenía, que Noemí había perdido. Todo lo que ella perdió, él lo redimió. Y el que se quitó sus zapatos y lo tiró ante el pueblo como una insignia. Y si hubiera alguien que tenga alguna razón para decir algo, dígalo ahora, porque esto es un memorial que yo he redimido. Yo he redimido todo lo que ella perdió. Párrafo 39. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando vino nuestro pariente, Jesús de Nazaret, nació en Belén, él se paró en la cima del Gólgota y fue levantado entre los cielos y la tierra como un memorial que él había redimido todo lo que la raza humana había perdido en la caída. ¿Cómo puede el hombre despreciar sanidad divina y los poderes de la resurrección del Señor Jesús? Cuando en el Calvario fue hecho una insignia pública que yo he redimido toda la raza humana y todo lo que han perdido, redimido nuestras almas, redimido nuestros cuerpos, redimido todo lo que nosotros perdimos en la caída. Nuestro pariente redentor vino y fue hecho carne y habitó entre nosotros y ofreció la insignia y dijo: consumado es. ¿Qué se consumó? Todo está consumado. Nosotros solo vamos caminando directamente a nuestra herencia. Y mientras los días van pasando, nosotros vamos caminando cerca y más cerca. Y para terminar el párrafo 40, vos y Noemí, después de haber estado casados por algún tiempo, ellos engendraron un hijo, el cual añadió el linaje, y ese fue Obed. Y él también engendró un hijo, el cual fue Isaí. Isaí tuvo 8 hijos y fue el gran profeta Samuel, que vino con el cuerno del aceite, el gran profeta que fue con Isaí, y dijo: Dios ha escogido a uno de tus muchachos para gobernar y servir a mi pueblo. Y fue del otro lado del campo, en un pequeño corral para las ovejas, de donde un muchachito rubio, flaquito, fue traído. David, el más viejo, el más joven, y Samuel derramó el aceite de unción sobre él, en la presencia de todos sus hermanos y de los que estaban presentes, y probó que Dios lo había ungido rey. ¿Dónde fue eso? En Belén,
Gloria a Dios en las alturas. Con razón fue Belén, donde él fue ungido como rey. Amén, amados hermanos. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio el continuar con el compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes del profeta Elías. Continuamos. ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Erika. Dios te bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios te bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Por qué la pequeña Belén? Del año 58, 12, 28, párrafo 41. Y fue en Belén donde nació David y su gran hijo, Jesús. También tuvo que nacer en Belén porque había tal unidad entre los dos, como padre e hijo. Este gran hijo no solamente fue el hijo, él fue la raíz y el linaje de David. Él fue aún antes de David, él será después de David. Él fue de la eternidad hasta la eternidad, pero de acuerdo a la carne y todas las cosas que tenían que ser cumplidas. Él era el hijo de David. Él habría de nacer años después en esta misma Belén, en esta pequeña ciudad abandonada. 42. Pero todo el tiempo allí notaron que estaba obrando un gran misterio poderoso que nadie parecía entender. Esa es la misma cosa que existe hoy en Belén de Dios. Está obrando una señal misteriosa, pero parece que nadie la entiende. Es algo que se va por encima de la cabeza de la gente. Parece que ellos no la captan, no importa qué se ha hecho o qué se dice y la parte misteriosa de las cosas que se han hecho. La gente dirá, oh, bueno, me supongo que todo está bien y siguen adelante, pero ellos no lo entienden. Ellos no lo pueden captar, no lo pueden obtener y eso es lo que Dios estaba haciendo en Belén, en Judá. Él está obrando, todas estas cosas pequeñas se están moviendo hasta llegar a una gran culminación. 43. David, cuando él fue ungido rey, siendo un muchachito, él era rubio, pero algo debió haber estado en él que Dios le pareció real. El más pequeñito, el más pequeño de la familia. Los demás muchachos eran hombres grandes, finos, que se verían bien con los mantos y con una corona sobre su cabeza. Pero Dios enseñó lo que él miraba, no la apariencia exterior, pero lo interior de un hombre. Él miró a su corazón y él sabía lo que había en el corazón de David. No importaba cómo se le miraba la corona. Él estaba buscando un hombre que fuera conforme a su propio corazón. Y David sería un hombre conforme a su propio corazón. Por eso fue que él vertió el aceite de la unción. Mandó que fuera vertido sobre David. El cual, el nombre de David significa amado. 44. Y años después, eso fue representado muy bien en Jesús, el amado, el hijo de David, quien habría de venir a cumplir todas las cosas que habían sido prometidas. En esta pequeña ciudad de Belén fue donde estas cosas sucedieron y fue en las mismas colinas de Judea donde David había apacentado sus ovejas muchos años después. Ahí fue donde los ángeles cantaron su primer villancisco en las colinas de Judea, mirando hacia Belén, el primer villancisco. David, Cristo el Señor. Cuando estos ángeles aparecieron por primera vez para cantar, no fue en Jerusalén, la iglesia grande, ni tampoco fue en Bilga, ni fue en Silo, donde ellos siempre habían tenido toda su adoración denominacional, pero fue en la pequeña Belén, donde el Espíritu de Dios se había estado moviendo de una manera misteriosa, trayendo algo. Fue así, fue ahí. 45. Fue ahí a donde Cristo tenía que venir. Fue ahí, fue exactamente en esa misma pequeña ciudad donde nació un rey, donde una madre virgen dio a luz a su primer hijo, le dio refugio y techado en su pequeña fortaleza al rey de reyes y señor de señores, donde no solamente vino Samuel a derramar el aceite de la unción, sino que Dios lo derramó sobre él y sobre el mundo. Cristo el Señor, los ángeles anunciaron su venida y cantaron a los pastores en las colinas, quienes siguieron al rey David años antes.
Vean el misterio de Dios, que tan grande es. Él nació en esta gran región de trigo, que del trigo vienen los principios básicos de la vida, y él era el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y nunca morirá, o vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. 46. Belén, Belén en inglés, Bethlehem. Bethlehem. El nombre de Bet, como palabra hebrea significa casa, es Elohim. Es una abreviación. Elohim significa Dios. Bet, El es Elohim, el cual es Dios, la casa de Dios, donde es colocado el pan de vida. El Hem, terminándola y poniéndola la primera con la E, significa barra de pan en el hebreo. El Hem, El es Dios, Elohim, Bet es pan, o sea, Bet casa. E es Elohim, abreviado entonces. Pan, que significa, ¿qué fue? La casa del pan de Dios. La casa del pan de Dios. Casa Bet, Elohim, Dios. El Hem, Pan, la casa de pan de Dios, significa Bethlehem. 47. ¿Dónde más podría él haber nacido sino ahí? Pero fue ocultado de todos menos al profeta. Él dijo, él saldrá de Belén. Ellos estaban buscando en Jerusalén, estaban buscando en la gran Silo, estaban buscando por todas partes, pero él salió de Belén, porque era la casa del pan de vida de Dios. Él es la canasta del pan de Dios para el mundo. Allí estaba, nacido en Belén. Él no pudo haber nacido en ninguna otra parte. Podrían haber muchas cosas grandes. Yo estaba estudiando esta semana de los distintos aspectos espirituales de esto. ¿Y por qué tuvo él que nacer en Belén? Cuando yo toqué estos puntos, el Espíritu Santo me arrebató. Y yo dije, oh Dios, eso es suficiente, ahora lo veo. Él no pudo haber nacido en otra parte sino en Belén. Él era del pan de la nación, él era el pan de toda la casa de Israel, que él salía de allí. Y él era el pan de vida que descendió del cielo, el maná espiritual. Tuvo que salir de Belén, el linaje del pan, el lugar donde se encuentra el pan. Belén, la hornada del pan. Ahora Jesús siendo el pan de vida. El hombre comerá de él, dijo él, y nunca morirá. 48. Otro gran evento que yo no podría dejar de mencionar era cuando David estaba en su momento más crítico, cuando él era un fugitivo. Él ya había sido ungido. Él sabía lo que habría de ser. Él habría de ser rey. Dios lo dijo, y sin embargo, él fue odiado. Él estaba parado entre dos grandes fuegos. Aquí estaban los filisteos de un lado, persiguiéndolo. Aquí estaba Saúl del otro lado, y él era un hombre sin patria. Así como está la iglesia hoy, la verdadera iglesia viviente de Dios, sin denominación o ninguna otra cosa. Ella se para sola, sin embargo, se ha derramado la unción sobre ella. Ella sabe lo que es. 49. ¿Cómo puede llegar a cumplirse? El diablo en ambos lados, persiguiendo a David. Él se había refugiado en fortaleza en el desierto. Y en cuevas, tratando de esconderse con una pequeña banda de guerreros fieles, solo unos pocos creyentes como él, pero esos hombres creyeron a Dios, que ese sería el rey. Así son los creyentes de hoy, que están escondidos de lugar en lugar, pero sin embargo, ellos saben quiénes vienen para ser rey. A mí no me interesa quién va a ser presidente, sabemos que él viene y se mira más lejos que nunca. Cuando la ciencia está tratando de gobernar y dicen, ¿qué pueden hacer un hombre? ¿Qué puede hacer esto? ¿Y qué ellos pueden hacer un conejo y sacarle polen y hacer otro conejo y demás? Tratando de desaprobar la palabra de Dios. Sin embargo, hay un pueblo que cree en Dios, que se para tan firme como siempre. No importa lo que venga o vaya, ellos todavía creen en Dios. Dios es verdadero. Ellos se aferran de las manos incambiables de Dios en medio de batalla, en medio de lágrimas, en medio de enfermedad y muerte y de todo. Ellos aún así se aferran de la mano incambiable de Dios. Ellos saben que Él viene como rey. 50. La gente hoy se ríe y hace burla de ellos y los llaman aleluya, los llaman de todo,
lo que quieren, pero esos guerreros de Dios se paran fiel en el puesto del deber. Pudieran llamarlos el grupo sanador, pudieran llamarlos montón de fanáticos, o lo que desean, ellos se aferran a ese rey. Ellos saben que él viene en poder, aunque los demás tomen su nombre en vano, se burlen y se mofen del pueblo quien cree que él, llamándolos desechados escogería. Eso no les molesta en nada. Ellos se mantienen fieles en el puesto del deber. Dios le bendiga. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Es precioso mensaje, glorioso momento que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos y América, día 28 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Sara, Dios le bendiga, párrafo 51. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. ¿Por qué la pequeña Belén? Párrafo 51. Esos guerreros que estaban con David se mantuvieron a su lado si un filisteo venía, él tenía que pelear con quien fuera. Ellos eran por todos acechados por todos lados por pobre David. En su mente estaba todo confundido. Él pensó: Señor, ¿cómo puede ser? Usted sabe. Algunas veces los líderes pasan por cosas que la congregación no sabe por lo que ellos están pasando. Cuando uno piensa de promesa que Dios ha hecho, entonces, ¿por qué no se cumplen? Ellos no se lo dicen a su congregación. Ellos no se lo comentan a la gente con la que se asocian. Pero hay muchas frustraciones en el corazón de un verdadero líder. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Sarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Por qué la pequeña Belén? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 28 de diciembre del año 1958. Continuamos, hermana Narcisa. Dios le bendiga en los párrafos 52 al 60. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje. ¿Por qué la pequeña Belén? Predicado el 28 de diciembre de 1958. Párrafo 52. David estaba sentado allí. Su garganta estaba quemándole y estaba en pleno verano. Los filisteos estaban tomando ventaja de esa división entre David y Saúl. Y Saúl buscaba a David por donde quiera. Y los filisteos también. Y luego los filisteos buscaban a los israelitas. ¡Qué tiempo de confusión! Casi como es ahora. David se refugiaba en este lugarcito, en este pequeño refugio, en cualquier parte que él pudiera, en las pequeñas fortalezas a donde podía llegar. Entonces él subió a la montaña, en ese calor, en medio del verano,
cuando el calor estaba tremendo, su garganta secándose y con frustraciones y temores en su corazón, y pensando, oh Dios, ¿cómo puede ser esto? Tú vertiste ese aceite sobre mí, no porque yo me escogí a mí mismo, pero tú me escogiste. ¿Por qué me llamaste de allí, de allá, de donde apacentaba las ovejas? Me dijiste que me daría esto para servir a tu pueblo, y aquí me tienes en medio de fuegos por donde quiera. Eso estaba pasando por su corazón. Párrafo 53. Él se sentó en el monte y miró hacia abajo, y los filisteos habían venido y se habían acampado allí mismo en Belén, su pequeño hogar. Entonces, su pequeña ciudad estaba bajo el control del gobierno del enemigo. No solo eso, pero la casa de su propio padre, la casa de Saí, estaba bajo cautiverio de los filisteos. Allí estaba su propia nación, su propia iglesia, en contra de él. Aquí estaba el enemigo con el que estaba peleando. Aquí está la gente de la iglesia con quien él estaba peleando. No porque él quería, pero porque él fue forzado a hacer eso. Y muchas veces nosotros somos forzados a hacer cosas y a decir cosas que nosotros no queremos decir, como real líder espiritual, pero él es forzado a hacer eso. Él tiene que escoger un lado y mostrar sus colores. Yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor, dijo el escritor del himno. Párrafo 54. Así que allí estaba él. En ese día caluroso, sin duda, caminando para atrás y para adelante, y miraba hacia abajo a través de ese extenso valle, como de 30 millas, entre corchete 40 kilómetros, para ir y venir. Allí estaba la casa de su propio padre, en cautividad por los filisteos. Allí estaba Saúl al cruzar al otro lado. Y aquí venía este, sentado en medio de los dos partidos, ¿ven? Para tomar su lado, viendo este tiempo tan tremendo, cuando Israel estaba toda quebrantada. La iglesia se dividió en diferentes denominaciones, por así decirlo. Aquí estaba parado David, sin saber qué hacer. Sin embargo, sabía que sobre él estaba la unción. Ellos sabían que la unción estaba allí. Ellos sabían que David iba a ser rey. ¡Aleluya! Párrafo 55. Nosotros sabemos quién va a ser rey. No importa quién va a ser presidente. Yo sé quién va a ser rey. Él será rey. Y yo sé que se necesita algo para pararse. Pero Dios me ayude a cerrar mis ojos a las denominaciones y a todos los demás. Y fijarme en ese cuadro espiritual de más allá. Que él es el rey venidero. Yo le serviré a él. Si es muerte, que muera. Si es mi familia, si son mis amados, si es mi denominación, si es cualquier cosa que pueda servirle a él, yo me quedaré con él. Esos son los guerreros de David, como los que estuvieron con David, que tenían sus manos sobre sus espadas, dispuesto a caminar en cualquier momento. Así es como caminan los guerreros de Dios. Listos. 102. El enemigo dice, tú tienes que tomarte un traguito para ser sociable. Párrafo 56. Yo no tocaré tus cosas inmundas. Amén. Allí está el enemigo. Allí está el guerrero. Oh, ¿por qué no renuncia usted a esa cosa de aleluya que usted cree? Yo creeré en Dios. Yo me quedaré fiel. Allí lo tienen. Allí están los guerreros. Oh, ¿qué quiere decir? No hay tal cosa como sanidad divina. Eso es lo que piensa usted. Yo sé mejor. ¿Ven? No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Esos días han pasado. Eso es lo que piensa usted. Yo ya lo he recibido. Usted ha llegado demasiado tarde para decirme algo al respecto. Párrafo 57. Ellos sabían que la unción estaba sobre ese muchacho rubio, y ellos sabían que él iba a ser rey, pero David estaba frustrado en su propia mente. Yo puedo imaginarme, solo observémoslo por un minuto. Se regresa allá, se sienta y mira hacia abajo y piensa,
mi propia amada ciudad, Belén, mírala ahí, donde las grandes cosas de Dios han sucedido, donde el padre de mi padre, de mi padre, de mi padre nació, donde mi tatarabuela allá pronunció, en el tiempo del nacimiento de Judá, de cuya tribu yo soy. ¿Qué más allá está? Que más allá está algo sobrenatural. Ella pronunció su lugar y Josué colocó a ese hijo allí mismo. Y de allí han venido todas estas cosas. Tiene que ser. Yo era un pastor y tú vertiste el aceite sobre mi cabeza. Tú dijiste que yo sería rey. Yo te creo. Amén. Entonces él regresa y mira hacia abajo y piensa, bueno, allá muy abajo en mi pequeña ciudad donde nací, está ese grupito donde me asociaba en aquellos días buenos del pasado, 58. Sería mejor si los metodistas miraran hacia sus buenos días de antaño, cuando ellos eran pocos y esparcidos en escuelitas aquí en América, cayéndose bajo el poder de Dios, echando agua en sus caras. Sería mejor para ustedes, bautistas, también mirar hacia atrás, de donde ustedes vinieron, y el resto de ustedes, pentecostales, miren hacia atrás de donde vinieron. Eso es correcto. Allí en el calor de la batalla, David empezó a pensar, oh, yo me puedo acordar de aquellas noches cuando me acostaba allí al lado de ese monte. Yo me acuerdo donde miraba aquellas estrellas, como ellas se veían allá arriba, y como Dios habló a mi pequeño corazón de muchacho. Yo me puedo acordar de cuando entré tanto en el espíritu, un día mirando a las nubes, a los pastos verdes y refrescantes, hasta que yo grité bajo el espíritu y canté, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Párrafo 59. Oh, Señor, aquí está él en las meras quijadas de la muerte en ese momento, en ambos lados. Aunque ande en valle de sombra de muerte, esos buenos días antiguos, cuando el Espíritu estaba conmigo, cuando Dios estaba conmigo, yo entoné sus alabanzas, yo me gocé en él. Yo recuerdo en una ocasión en que vino un león, una mañana, y atrapó a una de mis ovejas, y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Yo fui y lo agarré y lo corté en pedazos. Yo me acuerdo de aquella liberación. Oh, yo me puedo acordar de esas tardes un poco antes que el sol se metiera. Un oso vino y atrapó a una y yo lo maté. Esas grandes liberaciones. Yo recuerdo cuando entoné sus alabanzas en los días de mi juventud, cuando yo apacentaba mis ovejas. Oh Dios, regrésame a ese lugar. Regrésame a mi primer amor, regrésame y dame mi callado de pastor. Dame ese rebaño de ovejas otra vez. Permíteme andar por allá solo para acordarte. Párrafo 60. Eso, algunas veces pensamos eso, pero estamos en el calor de la batalla. Algo tiene que hacerse. Nosotros fuimos muchachos en una ocasión. Ahora nosotros somos hombres adultos. La batalla está en marcha. Yo recuerdo cuando el aserrín estaba todo pisoteado en el piso y la gente clamaba y gritaba, y de tanta gente que había, uno no se podía acercar por ningún lado. Pero no es así hoy en día. La batalla está rugiendo. Oh, ya no es William Branham, el muchachito predicador. Uno tiene que producir algo. Sí, Señor, tiene que haber algo diferente. El tiempo está en marcha, la batalla ruge, el fuego está encendido. El tiempo para ser liberado, la gente, todos los que fueron hallados escritos en el libro. Ahora el tiempo ha llegado. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Tisa. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos para las funciones. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado ¿Por qué la pequeña Belén?
Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 28 de diciembre del año 1958. Vamos a agradecerle a Dios por este tiempo tan maravilloso que nos ha dado, amantísimo Padre Celestial. Muchísimas gracias por darnos esta grande oportunidad, oh Padre. Nadie en el mundo nos puede dar esto que se llama vida, oh Padre. Oh Padre amado, tú dijiste en Joel 2:25 que yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre amado, entonces tu palabra va a restaurar todo, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más para nosotros, el día de mañana continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en cada corazón de cada uno de vosotros, oh Padre. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que han estado en la escena. Y niños, Señor, bendice grandemente el corazón, el alma de cada uno de vosotros y tenga misericordia de cada uno de vosotros. Te lo pedimos, Señor, que unjas con tu Santo Espíritu. Más adelante tenemos un culto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano. Shalom. Shalom, shalom. Dios bendiga. Dios les bendiga, hermano. Bendiga, mis amados hermanos. Si lo permite, nos volveremos a conectar mañana. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.